Fabilucho. Mira quién tengo aquí, mira que... Bienvenido, bienvenido. Mira que tengo aquí Víctor Gallosa. Víctor. Ah, mucho gusto. Saludos, gracias por recibirme aquí. Por siempre eres bienvenido. Vi que tienes una exhibición un poquito diferente aquí. Cuéntame, porque me dijo Gamaliel que están haciendo un tema diferente hoy. Sí. Tratamos de enfocarnos en material reciclable. Okay. Muchos de los árboles que ustedes ven tienen material reciclaje, como el que está encima de una máquina de coser Singer, bien vieja. Okay. Hay otro con un background que lo encontré en un zafacón. Ajá. Y lo pintamos y lo pusimos en un carillo que está por ahí. Okay. Hay otro que es un árbol, un cajo viejo, otros que son mesas, uh-huh, que las hicimos con paletas desechables. Okay. Y así por el estilo tenemos un teléfono de los años 80. Está bien curioso, está chévere. ¿Ustedes están haciendo esa temática ahora o siempre lo han hecho así? No, esta temática la hicimos este año. Okay. Fue una sugerencia que nos dio en el club Gamaliel Cruz. Okay. Y la llevamos a cabo lo más que se podía. Pues está espectacular, de verdad que sí. Me gustó mucho, se ve bien diferente. Me gusta que siempre tienes cosas diferentes. Sí. Siempre tienes árboles diferentes y tu grupo está bastante motivado con eso. le gusta mucho eso. Y por lo menos la gente, hoy es un día en semana y ahora mismo esto está bien lleno. Está bien lleno. Hay mucha gente viendo los árboles. Que lo que están haciendo está espectacular. Porque tenemos también el People's Choice Award. Que esto es que la gente vota por el árbol que más le gustó. Ah, y al final, a ese árbol, pues le ponemos una plaquita pintada a mano por William Acosta. Okay. Como seleccionado por el público. Ah, todo el que viene a ver no tiene que ser bonsaísta. No tiene que viene a verlo. Ok, eso está chévere. Viene a verlo, vota y después el domingo a mediodía, cuando se acaba la exhibición, pues contamos los votos, el más que saque, a ese le ponemos la... Brutal. Me parece bien porque son gente que tienen otros puntos de vista, a diferencia de nosotros bonsaístas. Exacto, y el público. Es igual que las plaquitas y las mesitas esas que tienen puestas, el club no interviene. Okay. Lo ponen diferentes personas. Sí, que por ejemplo, tú pusiste una, tú sabes. Gamaliel puso una, Toño, el de Cultura Bonsai, puso dos o tres, le pone al que él le gusta. Ok, pues eso está chévere. De verdad que se han votado con esto, como siempre, todos los años. Esperamos seguir. Espectacular. Y no, pero de verdad que gracias por recibirme. Espero que puedan disfrutar de la exhibición. Ya mismito les voy a hacer una toma para que ustedes puedan disfrutar de ella. Gallosa, gracias. Siempre a la orden y gracias por venir. Ya bien.